Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Hola, hola. Buenas noches, lo escuchamos. Ok, excelente. Bueno, para todos igual, muy buenas noches. Espero que estén bien. Bueno, vamos iniciando por acá la clase, ¿verdad? Ahorita voy a pasar lista. En lo que se incorporan, ¿verdad? Compañeros. Bueno, comienzo, permítame. Amalia Ada Hueso Medes, ¿se encuentra por acá? ¿Sí? Amanda Orbelina García Alvarado. Ok. Ámbar Vanessa Valle Hernández. Arturo Torrellas Presente. Majano. Ok. Claudia Abigail Maradiaga Arévalo. Claudia Ivania Salazar Argueta. Ok. David Israel Méndez Alvarado. Erika Lisset Meléndez Valladares. Flor de María Sánchez Vázquez. Giovanni Alexander García Pérez. No, no se encuentra. Gloria Cristabel Amaya Ayala. Ok. Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. ¿Se encuentra por acá? Presente. Ok. Excelente. Jairo Miguel Chamul Flores. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Presente. Ok. José Enríquez Campos. Presente, buenas noches a todos. Buenas noches. José Pablo Contreras Peña. José Wilfredo Orellana Amayo. Hola, hola, compañero Pablo. Hola, aquí estoy. Va, chivísimo. Ok. Permíteme. Caterine Beatriz Parada Pereira. Ok. Kelly Natalie Medrano Crespi. Buenas noches. Buenas noches. Liliana Vanessa Alfaro Arenúa. Madeline Aquí Elizabeth estoy. Rivera. Ay, perdón, aquí estoy. Buenas noches, pero tengo un poquito de problemas por la lluvia. Ah, Pero aquí vaya. estoy, Liliana. No se preocupe, se escucha hasta acá la lluvia. Va. Marvin Ramón Ramírez Salas. Presente, Lick, por aquí. Ok. Milton Giovanni Chamagua Menéndez. A ver, por acá. Ok. Nancy Alejandra Martínez Pérez. Buenas noches, presente. Ok. Sandra Elizabeth Bermúdez Benítez. Ok. Verónica Carolina Torrento. Presente. Ok. Verónica Raquel Rojas. Presente. Ok. Wendy Zeneida Linares López. Okay. Zulma Verónica García Pérez. Ok. Bueno, para todos, muy buenas noches, estimados y respetables compañeros estudiantes. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que es la unidad 3 del curso especializado de Facebook y sus herramientas, ¿verdad? ¿Sí? En las sesiones pasadas, ¿verdad? Hemos estado hablando de algunos conceptos, de algunos fundamentos que nos van a servir, ¿sí? Nos van a ayudar a mejorar la calidad, mejorar nuestra estrategia, mejorar la táctica, ¿sí? Para hacer anuncios publicitarios, ¿sí?
Dice por acá Wendy que va a estar de oyente, Verónica Raquel también, dice que Marvin, que a la par está la compañera Ileana, ¿verdad? Y solo que igual la asistencia se va a tomar individual, compañero, que es por dispositivo, ¿sí? Entonces, porque Zoom va correlacionando estas variables, ¿verdad? Entonces ahí solo le hago la aclaración. Y bueno, para todos igual, ¿verdad? Voy a proyectar pantalla, ¿verdad? Para ir entrando por acá en materia. Y me confirman, por favor, ¿sí? Licenciado, lo que pasa es que tengo problemas con mi dispositivo. Sí, pero, o sea, lo que pasa es que la asistencia, yo la paso, ¿verdad? Pero lo que cuenta son los minutos, o sea, van registrando el Zoom, sacan después la parametrización, pero igual, si gusta, eso lo habla con mi compañera, ¿verdad? Del equipo, porque ella es la que toma las decisiones. Yo solo le estoy haciendo un Okay. comentario, ¿verdad? Infundado hasta cierto punto, pero le explica la situación, no hay problema, Muchas oiga. gracias. Ok, bueno, entonces para todos Gracias, Lee. igual, bueno, ya sabe, a la orden. Bueno, como todos hemos estado abordando, ¿verdad? Ahora tenemos que ver la parte visual, ¿sí? Entonces, compañero Pablo Contreras, ¿qué estuvimos viendo la sesión pasada, ¿sí? ¿Qué se recuerda? ¿O qué estuvimos abordando? Ahorita le permítame que tenía problemas con mi internet. Ah, vaya. Ahorita. Bueno, estuvimos viendo parte de lo que es siempre bueno, nos estuvo enseñando prácticamente lo que es cómo generar una segmentación, ¿verdad? Sí. De los clientes y cómo, no sé la palabra, cómo plantar de la mejor manera los anuncios, ¿verdad? Y estuvo haciendo unas, por ejemplo, los prompts que se le están haciendo prácticamente en las últimas tres clases hemos estado viendo cómo ir perfeccionando, ¿verdad? Prácticamente los prompts tomando en consideración la base del manual que nos está compartiendo, ¿verdad? Okay. Eso es lo que a grosso modo yo he estado más entendiendo. Ok, excelente. Compañero Arturo, ¿qué estuvimos viendo la sesión pasada y las anteriores, verdad? Si nos hace ahí un pequeño recordatorio, una síntesis de lo que se recuerde, compañero, ¿sí? Sí, claro que sí. Pues más que todo es la creación del contenido del que queremos publicar en Facebook para crear nuestros propios anuncios a Okay. través del manual que ustedes nos han dado, como lo repito, es usando el chat GPT o puede ser otra forma de inteligencia artificial para crear un buen material, pues material que llegue específicamente donde necesitamos y que sea claro, que sea buen material, no solo ocupar el Facebook para ver videos o para Hacer meme más. cosas que no rinden, pues. Okay. Tiene que ser algo beneficioso para nosotros lo que hemos estado viendo, pues. Y para mí, yo siento que me ha abierto mucho la imaginación de cómo alcanzar más clientes. No solo la forma de decir, ay, voy a alcanzar más clientes, sino que cómo hacer algo efectivo. Siento que lo que Correcto. estamos viendo es algo efectivo, que en realidad es verdadero y está ahí, tenemos que aprovecharlo, pues. Esa es la razón por la que estamos aquí. Ok, entonces lo que hemos visto, yo les he estado enseñando, ¿verdad? Algunas variables bastante importantes que son relacionadas a la segmentación. La unidad 2 se enfocó bastante en segmentación. Yo ahí quizás profundicé bastante porque cualquiera le puede decir, ay, miren, vamos a vender por Facebook, miren qué bonito, o sea, ponemos una pauta. No, no es así la cosa. Tenemos que saber el cómo, el proceso, el sistema, qué variables vamos a parametrizar. Entonces, ahora, en esta sesión, ¿verdad? Es la unidad 3, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer mucha énfasis en el diseño de los anuncios, ¿verdad? ¿Sí? Dice Claudia Maradiaga, ok, compañera, ahorita tomo lista por acá, no se preocupe, ya está por aquí anotado. Entonces, yo quiero hacer énfasis, las sesiones de la unidad 2, hemos estado hablando específicamente como una planificación interna, ¿sí? Interna me refiero al copy, a la segmentación, a las variables exógenas internas
o externa. Ahora tenemos que ver las variables externas, ¿sí? Recuerden que marketing, negocio, venta, tiene que ver mucho con la percepción, ¿sí? La percepción es lo que la gente mira o interpreta de mi marca, de mi negocio, de mi producto, de mi servicio. Entonces, esto creo que es un factor de los más importantes, no de los más importantes, sino que los más sobresalientes, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que van a vender ya sea comida, ropa, zapatos, maquillaje, carro, van a vender servicios de transporte. Entonces, ¿cómo se van a diferenciar de todo ese montón de negocios que hay? ¿Sí? Háganse esa pregunta. ¿Cómo me voy a diferenciar de todo lo que existe en El Salvador? De las señoras que venden atol, de las señoras que venden panes, la señora que vende tamales, la que vende ropa. Entonces, es ahí donde el marketing acá, así como dice en la temática de la clase, diseño de anuncios visualmente atractivos, ¿sí? Entonces, yo soy de una idea, ¿verdad? Como publicista, yo, pero es mi criterio personal, ¿verdad? Es mi experiencia. Yo no saco una publicidad que no cumpla mis expectativas de calidad. Prefiero, no, o sea, prefiero o sea, que la gente diga, no, es que él es muy estricto. No, no es cuestión de ser estricto, sino que es cuestión de tener calidad, ¿sí? O tener un concepto bien definido, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer un anuncio, ¿verdad? Voy a abrir acá, permítame, la pizarra. Entonces, cuando hacemos un anuncio, tenemos dos formas, ¿sí? O dos estilos. Uno es hacer un diseño, me refiero a un póster publicitario, un diseño con Canvas, que es cuando usted, pues, pueda que no tenga recursos, ¿sí? Pero su riqueza tiene que estar en su mente, en su creatividad, en su espíritu de emprendedor creativo. Entonces, nosotros tenemos que decir, si yo voy comenzando un negocio y a puro esfuerzo lo voy sacando, entonces usted no se complique, ocupe Canva, ¿sí? Porque no hay de otra, pues, y uno topa, ¿sí? Pero si usted quiere ser una marca de verdad, una marca con estilo, con colores, con estrategia, y que la gente quiere que cuando digan la marca Aguacate SB, ah, ya sé quiénes son, porque así los captó, ¿verdad? Usted o tienen un posicionamiento de muy alto valor que la gente dice, increíble, yo sé esa gente, súper bueno, lo recomiendo hasta con los ojos cerrados. Entonces, para que lleguemos a ese nivel, nosotros vamos a aplicar algunos fundamentos, ¿sí? El día de ayer hablábamos de fundamentos, hoy quiero enseñarles como lo básico, ¿sí? Lo que a mí me enseñaron, ¿verdad? ¿Sí? Y yo se lo voy a replicar, ¿verdad? Con mucho gusto, ¿sí? Entonces, muchas personas, ¿verdad? Lo conocen con otro nombre. Yo sé que algunos ya saben, pues, cómo se hace, pero yo voy interpretando a mi estilo, ¿verdad? A como yo lo percibo, lo comprendo, ¿sí? Entonces, imagínense que un póster, ¿sí? Está formado por una arquitectura, así como una casa. Tiene ladrillos, tiene cemento, tiene bases, tiene techos, tiene medidas. Entonces, un póster es lo mismo, ¿sí? Entonces, yo primero, antes de hacer el póster, o sea, antes de tirarme, o sea, de usar una plantilla, ¿verdad? Ahorita vamos a dejar Canva por aquí, ¿va? A un lado, ¿sí? Entonces, dice acá el manual, importancia del diseño del anuncio, dice, captar la atención, transmitir el mensaje, generar interacción, composición, uso de colores, contrastes, tipografía. Entonces, cuando a mí en agencia de publicidad me dicen, Juan, prepáreme un demo, una demostración. Entonces yo lo que hago, me voy a esta pizarra digital y les hago un demo y les mando una captura de pantalla. Entonces yo lo que hago es que tengo que elegir los elementos, ¿sí? Entonces voy a poner esta cajita va a representar el logo, ¿verdad? La voy a poner en rojo, permítanme.
Lo voy a poner en rojo, permítame. Va. ¿Sí? Entonces, esta cajita, si usted visualiza, ¿verdad? Da Vinci le llamaba esto, ¿verdad? Permítame. Uy, se conectó una compañera, pero me movió acá en la pizarra, permítame. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Da Vinci, ¿verdad? Fue un pintor, matemático, maestro, filósofo, y él le llamaba esto, ¿verdad? ¿Sí? La simetría, ¿sí? ¿Qué dice la simetría? O sea, el mismo margen que pongas a la izquierda, vamos a poner a la derecha. El mismo margen que pongamos arriba va a ser abajo. Incluso hay un dicho que dice, como es arriba, es abajo, izquierda, derecha. Entonces, aplicamos esto, ¿verdad? Ahorita se los voy a enseñar, o sea, los compañeros diseñadores que están en la clase lo conocen con otro nombre, ¿sí? Cuadrículas, armonía, equilibrio, pesos, contrapesos. Tiene muchos nombres, pero yo me siento cómodo con el tecnicismo de Da Vinci, ¿sí? Si ustedes miran la dirección de acá y la dirección de acá, intuitivamente tiene que ser la misma, ¿sí? Si ustedes visualizan, tiene que ser la misma, ¿sí? Permítanme. Entonces, la simetría se aplica, ¿sí? Usted no lo mira, pero eso está inconscientemente. Entonces, recuerden que la publicidad es percepción y la percepción son elementos, semiótica, elementos visuales, ¿verdad? Voy a borrar las líneas, ¿verdad? De la simetría. Y bueno, imagínense que aquí tenemos el logo y le vamos a poner aguacate, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita le estoy haciendo como un requerimiento para tirar esto a diseño, ¿verdad? Aguacate. La letra no le ponga atención, permítame. Se me movió. Permítame. Ok, aguacate, ¿sí? Acá le ponemos aguacate, ¿sí? Entonces, el logo, yo a mi criterio le digo, o sea, a mí me gusta que el logo vaya, que sea lo principal, pero puede que a otra persona no le guste. Entonces, elijo otra cajita, porque acá, aquí están las cajitas, ¿sí? Entonces, acá voy a poner la imagen de los aguacates, ¿verdad? ¿Sí? Que voy a vender, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pongo la imagen de los aguacates. Acá dice me dice acá el manual, ¿verdad? Diseño anuncios efectivos y eficaces. Entonces, ¿qué mejor manera, qué método y técnica que aplicar? Método científico. Ahorita estoy aplicando método científico. ¿Qué método estoy aplicando? Estoy ordenando elementos, ¿sí? Esto se llama semiótica. Vamos a poner que es semiótica. Es los símbolos, ¿sí? Acá dice que es el estudio sistemático de los procesos de signos y la creación de significados, ¿sí? Entonces, acá yo voy a dibujar el aguacate, ¿verdad? Solo para, a modo ilustrativo, como una alegoría, como un símil, como una metáfora. Y voy a poner los aguacates, ¿verdad? ¿Sí? Más que hoy tan caros, vean. Los vamos a poner acá, vamos aquí a poner la semilla y ponemos aguacates, ¿verdad? Parecen paternas, van a decir. Va, aquí ponemos aguacates y aquí los vamos a poner, ¿sí? Entonces, acá yo dibujé los aguacates, ¿sí? Entonces, hay una técnica que se utiliza, ¿verdad? Y que está comprobada científicamente por neuromarketing, la neurociencia y otras especialidades, que dice que la gente cuando va a ver un anuncio, ya vamos a ver ejemplos también, porque aquí yo le estoy haciendo la tesis o la teoría. Dice que cuando las personas miran un anuncio, lo escanean, ¿verdad? Escanean, así ve, escanean izquierda, derecha o derecha, izquierda y hacen la Z del zorro. ¿Sí? Es una Z, ¿sí? Entonces, hay diferentes. Entonces, la técnica de escaneo dice que lo más grande vamos a visualizar primero. De ahí vamos a ir viendo los otros elementos. Puede que lo más grande esté arriba, lo más grande esté en medio, lo más grande esté abajo. Y nosotros tenemos que ver o escanear esa información, ¿sí? Entonces, esta cajita, ¿verdad? Le vamos a llamar, ¿verdad? La del logo, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? La voy a poner en verde, ¿sí? Y acá voy a agregar la cajita de los CTA, porque recuerden que todo negocio, el propósito es vender, 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 ¿sí? Pero muchas personas piensan que un promo no es para vender. Un promo es cómo contamos una historia para vender en el menor tiempo posible y con las mejores herramientas, ¿ok?
Aquí voy a ponerme un CTA 76 46 10.000. Ok. Entonces, si ustedes visualizan, esto ya es un requerimiento para, yo le digo a un diseñador de agencia, un freelance, a un emprendedor, va, diseñame eso. Yo quiero algo así. Quiero que el logo vaya arriba. Los aguacates sean grandes, ¿verdad? De San Miguel o aguacates de tal lugar. Y quiero que lleve los logos abajo. Quiero que lleve las variables del CTA, el call to action y los triggers son detonadores. Pueden ser aguacates hasta agotar existencia a 4 por el dólar. Entonces, ese trigger, la gente dice, ¡y! Se van a acabar los aguacates de San Miguel, ¿verdad? El aguacate cremoso de México, creo que es uno. Entonces, esto es teórico, ¿ya? Entonces, pero la práctica, ahora les voy a enseñar la práctica, ¿sí? Vamos a poner anuncio de hamburguesa, ¿verdad? De McDonald's, ¿verdad? Y van a ver la praxis, porque ustedes pueden decir, ay, el profe, esta clase es súper aburrida. No, vamos a ver. ¿Quiénes aplican esto? Sí, adelante, compañero José Pablo. ¿En qué le puedo servir? Dígame. Los triggers, en todo caso, ¿cómo lo podríamos definir en español, digamos, o en salvadoreño? Son Detonadores. como frases. Palabra ganchos, compañero. Dígame, por Esa ejemplo, cosa, ¿qué quiere claro. vender usted? Dígame. Le voy a hacer una simulación en tiempo real, ¿va? Para que miren que aquí estamos para Un hacer carro. pisto. Dígame. Un carro. Un carro, ¿Quiere vender sí. un carro? Mi camioneta, sí, correcto. Va. Entonces, si usted quiere vender un carro, por ejemplo, las personas que compran carro, ¿qué buscan? Arturo Torreira, ¿qué buscan los compañeros? Primero el precio. Precio, oiga, entonces ya le di un trigger, ¿sí? Un gancho, el trigger es un gancho para captar la atención. Usted puede decir, ¿qué marca es su carro, compañero? ¿Qué quiere vender? Mazda. Vaya, Una entonces, Mazda. ¿qué año es? 2012. Vaya, ¿en cuánto lo quiere dar? Bueno, yo lo he publicado en 7.300. 6.800 es lo menos que yo quiero recibir. Vaya, entonces puede colocar, ¿verdad? Mazda, por ejemplo, ahorra, por ejemplo, puede poner ahorra en esta Navidad o regala un Mazda del año tal y contáctanos, por ejemplo. Entonces, ahorrar. Es el gancho, compañero. Ahorita solo es un ejemplo así vago, ¿verdad? Solo para que usted mire. Entonces, son palabras que captan así la atención, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les colocaba un ejemplo en las clases anteriores, tienes solo un dólar y trabajas en El Salvador del mundo. Entonces, esa palabra, así ver, captó la atención de mi público porque, ¿me entiendes? O sea, cuando uno anda bajo la autoestima, pues sí, toca, toca porque toca, ¿sí? Entonces, esa gente hasta toca así los sentimientos, dice, chica, sí, es que solo un dólar ando para comerme, ¿sí? Y es a buen salvadoreño, ¿sí? Entonces, los triggers son eso, compañero. Entonces, por ejemplo, si usted visualiza, ¿verdad? Vamos a analizar la praxis, ¿verdad? ¿Sí? Alguien me está escribiendo por acá. Dice, precios accesibles. La librería podría ser, más allá de precios accesibles, podría ser, por ejemplo, promociones en el Día de la Madre, ¿verdad? El paquete página a $6, por ejemplo. Un ejemplo. Entonces, pero para cada industria, yo no me los puedo dar todos los triggers, ¿verdad? Ahorita les estoy improvisando para que, o sea, ustedes sáquenlos con GPT, ¿verdad? ¿Sí? Pero volviendo al punto, ¿sí? Entonces, vamos a analizar por acá, compañero Pablo, dígame cuál es el trigger o las palabras que captan la atención en ese promo que le estoy mostrando del Mac Delivery. Pero yo estoy viendo el sabor de verano. ¿O Ajá, cuál? el sabor del verano, ¿sí? Entonces, Ajá. si ven, ellos lo ocupan, ¿ves? O sea, entonces, vaya, ahora vamos a ver este otro anuncio, ¿sí? Yo lo que quiero es que, o sea, no los centremos tanto en teoría, sino que seamos pragmáticos en la práctica, ¿sí? Entonces, esta gente sabe lo que vende, ¿sí? O sea, sabe sus palabras gancho o sus triggers, ¿sí? Trigger es una manera de decir que es un detonador de transformación.
un detonador de la mente para tomar una decisión rápida. ¿Sí, compañero? Digamos que prácticamente, por ejemplo, en estas promociones, por ejemplo, hablemos de marcas AMD, que siempre mantienen como el 50% de descuento. Sus No, bueno, tríos. ponen el 25% en la primera, digamos, el Correcto. primer par, el 35% llevándote el segundo y el 50% en el tercer par. Ese sería Correcto. el trigger, digamos, lo que ¿Sí? ocupan, ¿verdad? O sea, ellos ocupan promociones, ¿verdad? En realidad la promoción es una sobreventa, no disfrazada, pero es una sobreventa, ¿sí? Entonces, ellos ya saben cómo jugar con los triggers, ¿verdad? Solo que ellos no les dicen, ¿verdad? O sea, ah, yo estoy ocupando trigger, o sea, es su oferta de valor, su estrategia de mercadeo. Ustedes aquí en El Salvador, les puedo apostar, nadie está hablando de esto, porque ni saben que existe todavía. Yo esto lo aprendí con empresas de base tecnológica, startup. Mis amigos, o sea, todos están hablando de trigger, de CTA, de call to action, de storytelling, de copywriting. Y esto, como les digo, es como otro, o sea, es otra realidad multidimensional que existe, pero como les digo, si nosotros no sabemos de esto, tenemos que aprender y jugar el mismo juego de ellos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en el de la cajita feliz, ¿cuál sería el trigger, compañero? Acá, bienvenido aquí. ¿Cuál sería el trigger? La cajita feliz. Sí, podría ser. Y aquí dice, todo lo bueno de la palta llega a tu cajita feliz. La palta creo que es no sé si es El aguacate. aguacate. El Ajá. aguacate en Sudamérica. Ok. Entonces, si miran, va por ejemplo, la arquitectura visual va por ejemplo, vamos acá, voy a compararles la teoría que les estoy dando con la práctica, porque cualquiera puede decir, ah, es que el profe solo teorías tiene, ¿va? Nunca ha vendido, ¿verdad? Nunca, no sabe qué vender, no. Entonces, si ustedes visualizan la técnica del escaneo, ¿verdad? ¿Sí? Si yo hago un escaneo visual, ¿sí? Y ahorita estamos en el manual, dice el manual, mire, tengo que captar la atención. ¿Cómo capto la atención? Con la semiótica de los elementos. ¿Cómo transmito un mensaje? A través de los colores y los tamaños, que es la misma semiótica. ¿Cómo genero interacción con o despertando emociones y sentimientos, ¿verdad? Que son los sabores, los colores y también el pan, etcétera. Los colores, ¿verdad? Ya vamos a ver eso. La tipografía también. Ok, entonces, volviendo al punto, ¿qué elemento crees que es el más importante según el escaneo visual que le puedan realizar ustedes? La Compañero Paco. hamburguesa. ¿Por qué la hamburguesa? Porque es el producto principal y es el que sobresale de todo el diseño o por lo menos de los otros elementos. Ok, entonces el segundo elemento más importante en el escaneo visual, ¿cuál sería de todo esto? Aparte de la hamburguesa, ya sabemos que en el mapa de prioridades, la hamburguesa es lo que más, digamos, lo que más capta la atención. Lo segundo, ¿qué Ya podría sea, ser? quizás para mí la bebida. Ajá, la Porque bebida. sale Ok. de lo común. Sí, Sprite dice. Compañero Arturo, dígame, díganos, El segundo cuéntenos. también sería el logo de McDonald's. El logo, correcto. Ajá, o sea, si vieron, por ejemplo, estaría quizás entre las letras y estos dos elementos, ¿sí? Ahí estaban peleando, o los tres elementos pueden ser el segundo factor, ¿sí? Entonces, la arquitectura visual, lo que le quiero decir, va, la gente, lo más principal, por ejemplo, no me recuerdo si alguien me escribió de los compañeros del curso, me dijo, mire, yo quiero vender servicios, ¿verdad? De transporte para transportar estudiantes. Entonces yo le digo, ponga el microbús o sea, el microbús es lo más importante en la psicología de la semiótica de los elementos, ¿sí? Entonces, eso, si usted lo sabe, o usted ahora que es consciente que existe eso, entonces cuando vaya a solicitar a un diseñador, le tiene que decir, mire, yo necesito esta arquitectura visual, esta arquitectura de información, ¿sí? Porque muchas personas, ¿verdad? Con el respeto que se merecen, que trabajan en diseño gráfico, no saben, o sea, ellos hacen, o sea, ellos casi replican, ¿sí? Ellos no se cuestionan por qué está esto arriba, por qué esto es más grande, por qué estas palabras son cortas. Ellos lo hacen intuitivamente, ¿sí? Pero, como les digo, hay dos formas de ganar o ganar una cuota de mercado en El Salvador. Una es hacer las cosas intuitivamente. Por ejemplo, las personas muy respetuosas, ¿verdad? Que trabajan en los mercados, ellas hacen promociones, marketing de guerrilla, ATL, BTL, no es que tengan una escopeta, ¿verdad?
Es así el concepto, marketing de guerrilla, ¿sí? Entonces, ellos lo que hacen es aplicar intuitivamente. Imagínense que cuando se le está venciendo el producto, a las 11 de la mañana tienen que quemar ese producto, lo tienen que reventar, así como dicen el buen salvadoreño, a tirarlo a bajo precio porque el producto se arruina, ¿sí? Pero, como les digo, hay dos formas. Una es hacerlo intuitivamente, a picapollo, como les digo. El picapollo es que hacerlo por instinto, pero la segunda es hacerlo con táctica comercial, con estrategia comercial, ¿sí? Las grandes marcas no son, o sea, muchas personas piensan que las grandes marcas son así al azar. No, nada existe sin causa, dice Voltaire. Entonces, yo lo que sugiero es que ustedes, ¿verdad? En un papel, si no pueden ocupar la pizarra digital, en un papel, traten la manera de hacer su arquitectura de lo que quieren, ¿sí? Y como les digo, no es que tengan, no, o sea, no se limiten mentalmente de, ay, es que tengo que ser experto, tengo que tener esto, tengo que tener lo otro. Entonces, todos tenemos la flexibilidad, la capacidad, la creatividad de hacer las cosas, evolucionar. Y como dice acá el manual, volvemos al manual, ¿sí? Dice que los llamados a la acción, ¿sí? Entonces, el llamado a la acción podría ser acá, voy a modificar el prototipo, el picapollo que les estoy haciendo por acá, lo voy a modificar, ¿sí? Y acá, vamos a ver, solo que tengo que mover todos los elementos, ¿verdad? Vamos a ver, lo voy a hacer un poquito aquí arriba, ¿sí? Voy a mover acá el plato de los aguacates, ¿verdad? Y aquí voy a poner, ¿verdad? ¿Sí? Disfruta de una vida llena de salud y minerales, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, este es como un trigger o un eslogan, disfruta una vida llena de salud y minerales para tu bienestar, ¿sí? Entonces, esto podría ser como un gancho también, ¿sí? La gente ahora pues está comprando, incluso está consumiendo más verduras, más fruta, más que igual la carne está cara, ¿verdad? El pollo también, ¿verdad? Entonces, las personas están volviendo a su fuente, ¿verdad? ¿Sí? Y si usted visualiza, ¿verdad? Lo voy a poner acá y lo voy a colocar en otras letras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá ya el anuncio, ya le damos otra percepción, otra interpretación, ¿sí? Entonces, esto, como le digo, cada quien tiene su estilo, ¿sí? José puede tener un estilo para hacer los anuncios. Cada quien va a tener su estilo, ¿sí? Vamos a poner anuncio de venta de carro, ¿verdad? Vamos a ver, así como si el compañero quiere vender el carro, ¿verdad? Vamos a ver si le damos como, o le damos un copy, ¿verdad? Por ejemplo, esto está bonito, mire, y llamativo, mire. Entonces, si a mí me dice, ¿qué arquitectura visual puede ocupar? A mí me encanta este. ¿Por qué me encanta? Porque, por ejemplo, si lo vemos en un mapa de prioridades, permítanme, acá. Quiero ver si me carga, ojalá que sí. Ahí está, ¿sí? Entonces, incluso se lo voy a mandar al compañero, ¿verdad? Para que venda ahí el carro, ¿verdad? En Navidad, ¿verdad? Y nos invita el pan con chumpe, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si usted visualiza, compañero Pablo, se encuentra por ahí. Entonces, dígame, ¿cumple con la teoría que yo les estoy planteando de los elementos, de la semiótica, la arquitectura visual? Entonces, ¿cree que ese anuncio puede vender? Deme dos argumentos o dos razones para cambiar o no cambiar de opinión, ¿sí? Sí, puede vender. Ok. Porque por lo menos a mí me llama la atención la aventura. O sea, la imagen habla de que usted puede viajar a cualquier lado con ese vehículo, Ajá, ok. Entonces, ¿verdad? yo lo que haría es que al carro le voy a tomar una foto, por ejemplo, no sé, en una grama, en una montaña, no sé, para vender. Entonces, yo tengo que contar una historia, por ejemplo, de Mazda, es un motor, no sé, de tantos caballos de fuerza, por ejemplo. Y tenemos que contemplar como o sea, el carro completo. Entonces, incluso yo acá, incluso lo acercaría más, porque recuerden que
el marketing en el canal de adquisición, en el canal expansivo de Facebook, es percepción, ¿sí? Entonces, la gente cuando mira el carro le va a preguntar, ¿y es real ese, es el mismo carro que está vendiendo usted? Sí, claro, ¿sí? Cuando usted guste, lo podemos ver y vemos si le gusta, etcétera, ¿sí? Entonces, si usted visualiza acá, ¿sí? Entonces, el carro es el elemento más importante, ¿sí? La arquitectura de información. Acá puede decir, ¿verdad? Más información en WhatsApp, ¿verdad? O más información en el enlace dando un clic acá. O podemos poner un QR o un QR, ¿sí? Y acá puedo poner los beneficios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué beneficios podríamos colocar, compañero? Haciendo ahí un análisis. Vehículo familiar, Vehículo familiar, correcto. ¿Qué más? Esa es una característica. todo Todo terreno, terreno, el motor. ahí no dice, solo que creo que lo que entiendo ahí que es la categoría que le están dando 5 estrellas, o sea, Ajá. como que el vehículo tiene todos los puntos, ¿verdad? A su favor, que puede ser familiar, puede ser de ciudad, puede ser Correcto. de aventura, puede ser versátil, ¿verdad? Cómodo, que son las cosas que a veces busca la gente. Correcto. Entonces, bueno, vamos a cerrar por acá. No sé si tiene alguna pregunta, compañero. Hasta acá. No, 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 por el momento no. Vaya, voy a cerrar esto y volvemos acá, ¿verdad? Sí, vamos a ir al manual, ¿verdad? Quiero ver qué dice el manual. Dice el llamado a la acción, ¿sí? La adaptación al formato, imágenes, carruseles, anuncios, ok. Entonces, ahora vamos a ir acá a nuestro amigo Canva, la startup Canva, ¿sí? Entonces, recuerden que si ustedes están limitados de recursos, ¿sí? Pueden ocupar estas plantillas. Miren, acá estas plantillas nos hacen la vida más fácil, nos ayudan a crear nuestra estrategia de marketing, pero tiene limitantes. Por ejemplo, vamos a ver esta plantilla, ¿verdad? Le doy clic acá, me voy a personalizar. Luego espero que cargue. Permítame. Todavía está cargando ahorita. Ok, ya casi está cargando. Bueno, si ustedes visualizan, ¿verdad? Ahí tenemos una arquitectura visual, nosotros le llamamos que está bastante limpia o limpio el diseño, ¿sí? Entonces, lo que aquí esta es una web app para editar imágenes, ¿sí? Entonces, le va a ser más fácil la vida, pero como le digo, pues todo tiene su proceso, su aprendizaje, ¿ok? Entonces, yo acá lo puedo manipular, ¿verdad? Lo que es mi plataforma, ¿verdad? O mi usuario. Aquí tengo un usuario creado, ¿verdad? Para hacer esta pequeña demostración. Y digo yo, bueno, voy a acercarlo, ¿verdad? ¿Sí? Si usted visualiza, ahorita yo estoy apretando control, ¿sí? Control, ¿verdad? En el teclado, ¿verdad? Se encuentra acá, ¿verdad? Aquí en la esquinita, ¿verdad? No sé si lo visualizan por acá en la esquina, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y luego lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Acerco acá, ¿verdad? Entonces, si ustedes visualizan la simetría, ya la plataforma la aplica, miren, automáticamente. Miren, ahí están, yo le llamo las líneas invisibles, ¿verdad? Las líneas Leica, sí, ¿verdad? ¿Sí? Le llamo las líneas invisibles, miren. Porque cualquiera puede decir, ay, es que el profe me está diciendo que me sea como Da Vinci. No, ya la aplicación lo hace automático, miren. Ahí están las líneas invisibles de los márgenes, ¿sí? Es la simetría del equilibrio, ¿sí? Y aquí puedo poner, ¿verdad? En vez de aquí yo tengo que poner en práctica mi imaginación, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero visualizar o lo que yo quiero transmitir? Acá yo puedo poner, vamos a ver, promoción, vamos a ver, promoción del 23 al 24 de diciembre. De diciembre, diciembre 2023.
Entonces, acá voy a modificar, ¿verdad? Me voy a alejar un poquito porque quiero ver cómo va quedando acá. Y hago la letra más pequeña, mira, rapidito, ¿sí? Y acá pongo, ¿verdad? Vamos a poner hoy. Voy a subir este elemento y lo voy a subir hasta por acá. Si me selecciono la siguiente cajita, le pongo 50%. No, aquí en vez de 50% voy a poner 2 por 1. 2 por 1. Panes con chumpe, ¿verdad? ¿Sí? Para los que les gustan los panes con chumpe, ¿verdad? ¿Sí? La tradición de la abuelita, ¿verdad? Lo voy adaptando a la arquitectura de la información. Visualicen, ¿sí? Y acá me falta, dice el manual, que tengo que agregar el CTA, el Call to Action, para que la persona compren los panes, ¿verdad? ¿Sí? Compañera Claudia, ¿cómo puedo hacer para que las personas hagan los pedidos de los panes con chumpe? ¿Ya ha hecho panes con chumpe usted? No, o de jolote, así dije en San Miguel, va. ¿Sí? Una Una vez, vez, ¿verdad? Ok. ¿Cómo haría para que o sea, el CTA, para que tomen acción y reserven los panes? ¿Qué palabras colocaría usted? ¿Qué redacción? ¿Qué trigger? ¿Qué argumento? ¿Qué palabras clave? ¿Sí? podría ser reserva el tuyo con, bueno, reserva el tuyo al teléfono tal Va, al WhatsApp. Vamos a poner al o al WhatsApp. WhatsApp. Al WhatsApp. Vamos a poner 503 71 55 56 23. Va. No vayan a reservar, ¿verdad? Ese es está inventado, no sé quién les va a contestar, ¿verdad? Entonces, con esto, yo lo que estoy haciendo, miren, me tardé menos de 5 minutos, ¿verdad? ¿Sí? Promoción del 23 al 24 de diciembre de 2023, ¿sí? Oiga, compa. Vaya, de ahí dice hoy 2x1 panes con chumpe, ¿sí? Si usted mira, mire, la arquitectura visual ya la hice, ¿sí? Entonces, ya con esto, compañera, cree, o sea, usted lo mira formal ya el diseño, ¿sí? ¿Cree que ya vende? Yo le pondría una imagen. Una imagen. Ah, ok, pero ahorita no tenemos Sí, para que la me los panes. dé hambre. Sí, para que le dé hambre, dice, sí. Ok, chivísimo. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? No es algo complicado editar, pero tienen que tener voluntad, tienen que tener conciencia y tienen que tener los principios básicos. Por ejemplo, hoy les estuvimos enseñando, ¿verdad? La arquitectura de los elementos, la semiótica o los márgenes le llaman uno, otros le llaman la simetría, como le llamamos nosotros. Tienen que distribuir los elementos y tiene que haber un equilibrio visual bien, bien sistémico. Y aparte, ¿verdad? Podemos hacer esto acá, lo podemos hacer más fácil si usted no se quiere complicar la vida, pero recuerde que si se lo hace un diseñador, ¿verdad? Igual le va a cobrar, pero acá puede ahorrarse dinero, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿ok? Entonces, ya casi vamos ahí haciendo una pequeña síntesis y bueno. Vamos al manual, dice que el uso de los colores, ¿verdad? ¿Sí? Los colores, ¿verdad? Hemos usado colores, sí, amarillo, rojo, blanco, este color, ¿verdad? Y acá un gris, dice que la tipografía es una tipografía sin serifa, ¿sí? Sin serifa es la mejor tipografía para los póster, porque es la tipografía que no lleva un montón de ganchos y uno hasta se confunde, ¿verdad? La tipografía con ganchos la podemos ocupar, va, si es necesario y es nuestro concepto, en un logo, pero en la parte de diseño, en la parte digital, tenemos que tener cuidado porque las personas, pues, o sea, van a leer esto y las personas van a decir, ah, informal. Lo primero que se le viene a la mente, el trigger de la persona, informal, no sabe lo que está haciendo. Y lastimosamente, pues, nuestro público, nuestro target, nuestra buyer persona, nuestras comunidades son bien, bien críticas. Y a veces, o sea, necesitamos pues esas recomendaciones, ¿ok? Bueno, compañera Claudia, dígame, cuénteme, ¿va a ser panes con pollo y qué aprendió dentro de la clase, verdad? Para la publicidad del 24, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esa parte me gusta bastante porque
Yo utilizo bastante Canva para asuntos personales o para cuestiones de actividades que tengo de la iglesia, y también la he utilizado en la empresa, más que todo para tratar de llamar la atención con la gente de WhatsApp, porque para nuestras redes sociales tenemos diseñadores gráficos. Sí. Entonces, pues hay una línea gráfica, ¿verdad? Que por la que estamos regidos. Y creo que es muy importante, como decía usted, para poder dar una mejor publicidad es necesario tener creatividad, es necesario llegarle a los ojos, a las personas y despertarles el deseo de compra, ¿verdad? Y cuando uno les genera Sí. esa chispita, pues es donde las personas ya empiezan a preguntar. Y entonces ya van buscando la forma de querer adquirir el producto. Okay. Hay una parte en Canva que puede utilizarlo si tiene un correo electrónico que sea de estudiantil, tiene acceso a más Más diseños. asuntos que puede utilizar en Canva para poder hacer todo ese tipo de publicidad. Ok, excelente. Así como dije la compañera, ¿verdad? Para el 23 y para el 24, ¿verdad? No usen chispitas, ¿verdad? O no ocupen los cuetillos, ¿verdad? Sí, pero es importante, ¿sí? Los principios, aplicarlos, si ven, no es algo complicado, pero lleva su estrategia, ¿verdad? Lleva su planificación bien sistémica. Dígame, compañero Arturo, ¿en qué le podemos servir? Sí, en mi caso personal me ha gustado esta parte bastante porque es bien, ¿cómo decirle? Bien fácil hacerlo y es también bien fácil captar la atención para poder vender. No es necesario que tenga un montón de texto, 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 texto. Correcto. Con pocas imágenes se puede captar la atención, y lo que más me ha gustado es que nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy muy bueno dibujando ni cosas así, Sí. pero sí me voy a dar la tarea a experimentar, porque uno puede ir donde un diseñador y decirle, mire, hágame esto y esto, pero sería mejor por primero uno probar a hacer un bosquejo, porque uno Correcto. conoce el producto, Sí, o sea, ¿verdad? uno conoce la calle, les digo, o Como sea. un producto, me gustaría sentarme y experimentar a ver cómo se ve y tener una idea antes de acudir a un diseñador o a un publicista que se lo haga. Sí. Entonces, ¿qué fundamentos cree que son importantes y qué dice usted? Esto, sí, lo tengo que aplicar en la siguiente, cuando ya esté haciendo un diseño profesional para o lo mande a hacer, ¿verdad? ¿Qué fundamentos, compañeros, de los que vimos ahora cree que son como, o sea, el ABC, ¿verdad? Del diseño, ¿verdad? Que los tenemos que aplicar. El primero es no recuerdo la palabra, pero como cuando van a anunciar McDonald's, ¿qué es lo que más llamaría la atención? Vamos por pasos, pues, cómo centrar las cosas dentro del anuncio. Por ejemplo, la hamburguesa estaba en el centro y era lo más grande. Correcto, la ¿Qué era lo que más arquitectura. llama la atención? Cuando Okay. uno tiene hambre y ve la hamburguesa, tal vez no mira nada más que la hamburguesa, y con hambre, vamos, entonces. Ya, McDonald's ya vendió. Sí. Y Correcto. después, todavía después de la hamburguesa serían la soda y lo que dice su loncherita feliz y todo eso. Poco a poco va armando la figura de cómo vender algo de forma muy sencilla, pues sin complicarse mucho. Sí, o sea, de una manera estratégica, ¿ok? Compañero José Pablo, ¿qué fundamento se lleva ahora, verdad, para ser autosuficiente, verdad, con su sistema de venta ahí, verdad, y de marketing a través de Facebook? Aplicar los triggers, Ajá, los las triggers. palabras gancho, pensar en palabras gancho. Creo que es importante conocer el producto, ¿verdad? O Correcto. conocer el servicio que uno está teniendo. Y dentro de la administración está la famosa parte del FODA, ¿verdad? De las Ajá. fortalezas, debilidades, oportunidades, etcétera. Y creo que a veces es importante como tener esto, conocerlos bien, para poder por lo menos llamar la atención con lo que realmente nosotros somos buenos o con lo que realmente nos gusta de nuestro producto, ¿verdad?
y Sí. pensar en eso, en las palabras gancho, palabras que llamen, que capten la atención del consumidor. Correcto. Entonces, como yo ¿Verdad? les decía, ¿verdad? Excelente. Como yo les decía, ahí haciendo quizás un aporte, ¿verdad?, al argumento del compañero José Pablo Contreras, ahora pues el marketing es microsesiones, ¿verdad? Microestrategias, micromanagement, microtareas, microservicios, micropublicidad. Ahora viene, o sea, ya está esta moda, ¿verdad? Solo que está a un nivel de en otros países, a un nivel global. Entonces nosotros tenemos que captar y decir, bueno, ¿cuáles van a ser los ganchos, ¿verdad? No el chupacabra que pone la señorita, sino que los ganchos o los triggers, ¿verdad? No tampoco tigger de Winnie Pooh, ¿verdad? Me decían en una clase. No, son triggers. Es un concepto de automatización, que es como un detonador que se hace automático, se dispara, ¿verdad? ¿Sí? Dígame, compañero José. Tengo una pregunta en cuanto a la, digamos, a la formulación de los anuncios. ¿Qué es más recomendable? ¿Poner precios o dejar incógnita? Digamos, porque, por ejemplo, en esta temporada del Black Friday, nadie dice, en algunos casos sí, ¿verdad? Valía Sí. tanto y ahora vale tanto, pero regularmente, en la mayoría de los negocios, siempre 60% de descuento. Llévate hasta un 70% de descuento en el segundo paro, en la segunda prenda, etcétera. Pero casi la mayoría manejan solamente porcentajes. No veo precio regularmente en la publicidad. Sí, entonces, En algunos dependiendo. casos, ajá, Depende en del algunos caso, casos compañero. muy, muy, ajá, muy específicos he visto, solo hoy, $3, ¿verdad? Sí, entonces, no ponen como, o sea, imagínense que si son 100 productos, ¿verdad? 50, 25, entonces, imagínense que tienen que poner 50, o sea, 50 bloques de, o clúster de información. Entonces, ellos lo que hacen es una publicidad generalista, deductiva, ¿sí? Ponen 50% de descuento, entonces, en todos los productos. Entonces, la gente, ese es el trigger de ellos, ¿sí? Pero dentro de la tienda, incluso yo he visto eso, parece que fui a Simán a ver unas cosas ahí, ¿verdad? Que me han encargado. Entonces, lo que hay adentro es que están las comparaciones, compañeros, ¿sí? Están esos detonadores por cada producto. Entonces, la publicidad general capta la atención para que llegue un canal de adquisición de clientes, un canal de distribución y de fidelización. Y adentro ya se hace ese proceso, compañero. Pero, en el caso, si estamos vendiendo un producto de poco demanda, digamos, o de poco consumo, o aunque sea un producto especializado, ahorita están ganando, a mi criterio personal, y esa es mi experiencia, están ganando los mejores argumentos, ¿sí? Si usted quiere ganar o sea, el mercado, entonces usted tiene que estar a un precio de equilibrio. Por ejemplo, las páginas, por ejemplo, hace poco yo compré un paquete de páginas, valía como $7. Entonces, y ese precio en Metrocentro, pero fuera de Metrocentro, ¿verdad? En una así, tienditas así, ¿verdad? Y por la alcaldía anda como en $5. Entonces, esos $2, ¿me entiendes? O sea, es por no caminar, ¿verdad? O por no, o por no transportarme hasta ese lugar, pero así. Entonces, nosotros tenemos que jugar con los precios, compañeros. Ahorita, por ejemplo, las personas que me dicen, mire, precio por inbox, solo por inbox. Entonces, tú, en todo lo que hace esa estrategia, otro ya le comió el mandado, como decimos, a buen salvadoreño. Otro ya le, o sea, ya le dio el precio rápido, ¿sí? Entonces, yo soy de la idea de poner precios que sean de equilibrio de mercado, ¿sí? Entonces, hay muchos productos que la ganancia no está en un producto, ¿sí? Está en la cantidad. Entonces, ahí está el negocio, ¿sí? Muchos supermercados bajan precios, no crean que es porque que son solidarios. No, es porque así hay más consumo, ¿sí? A mayor, o sea, a mayor demanda, o sea, ma mayor consumo, ¿sí? Entonces, eso tenemos que también aprender a jugar. Entonces, yo recomiendo poner el precio y, como decía Jürgen Klari en una conferencia cuando vino a Salvador, tenemos que hacer que el cliente, nuestro partner, nuestro ser humano al que le ofrecemos nuestro producto o servicio, ahorrarle tiempo, ahorrarle energía, ¿sí? Si usted me dice, ay, yo se lo entrego en Metro Galería, ¿verdad? El producto. Entonces, no, usted tiene que ser astuto. Mira, a domicilio te lo mando ahorita en 15 minutos. Entonces, su oferta de valor está a otro nivel, ¿sí? Entonces, ahorita la gente quiere que solucione rápido, no quiere complicarse la vida, quiere que, o sea, ahorrarse energía, ahorrarse tiempo, ahorrarse problemas. Entonces, yo recomiendo usar siempre sí o sí precio, ¿verdad? En las publicaciones. Y eso le va a dar como, más rápido le va a dar quizás la estrategia, pero como digo, también hay casos excepcionales, ¿sí?
Ok. Bueno, compañera Katherine, buenas noches, ¿qué tal? ¿Nos escucha? Katherine Parada, ¿se encuentra por ahí? Ok, creo que. Ok, compañera Liliana. Hola, Hola, dígame, compañera, sí. ¿Qué ¿cómo aprendió fue en la clase? la pregunta? ¿Qué aprendió en Ah. esta clase para hacer pistillo, ¿verdad? Usted que estudia marketing ahí en San Miguel. Fíjese que la verdad es que el negocio de lo de la área de diseño gráfico se da mucho esto. O sea, hay gente que pues no tiene conocimiento, ¿verdad? O recursos, Sí. ¿verdad? Para generar, digamos, contenido. Porque esto, pues, no es que está en el área de publicidad, se dice, ¿cómo se le llama? Ah, se basa en cuatro contenidos: uno que es informativa, otra es publicidad de. ¿Qué se llama? Bueno, que se da como información y a la vez promocionales. Bueno, Sí, son varios puntos, ¿verdad? Entonces hay okay. gente que a veces contrata y dice, mire, necesito un paquete de publicidad. Y pues actualmente pues muchas personas ahí tienen agencia que hace el paquete o que hace el logo. Y pues uno pues aprende, ¿verdad? Tanto pues Canva es Sí. una de las herramientas que todo se le recomienda a todo emprendedor para comenzar, digamos, su negocio. Ajá. Pero también pues, hay otras herramientas que facilitan, ¿verdad? Porque es bueno, pues, que también los emprendedores no dejaron que, pues, contrate un diseño gráfico, ¿verdad? A una agencia de verdad, de esa área de diseño gráfico, porque todos sabemos que es muy caro, ¿verdad? Todos los Sí. paquetes de diseño gráfico actualmente. Porque si usted dice, ah, quiero un paquete por un mes de realización, usted tiene y hace. Cobran Ajá. entre $200 a 275. Entonces, creo que esto es muy importante verlo y saber utilizar las herramientas. Dándole una buena utilidad, creo que daría una mayor visibilidad y visualidad para la empresa o los productos que uno está promocionando. Y pues es muy bonito pues, el tema del día de hoy. Okay. Bueno, con eso finalizamos la sesión, pues sin antes agradecer su apoyo y también su comprensión. Recuerden que esto llévenlo a la práctica, ¿sí? El día de ahora o cuando puedan o el fin de semana, hagan sus bocetos de publicidad, ¿sí? Y mire, incluso en el grupo los pueden publicar. Mire, profe, ¿qué me recomienda? ¿Sí? Mire, o sea, yo con gusto les puedo dar feedback, pero como les digo, vivan su propia experiencia, como les digo. Cuando usted contrate a un diseñador, a un editor, a un asesor de marketing, siempre tiene que tener claro qué es lo que, o sea, qué es lo que va a hacer el diseñador, ¿sí? Imagínense que cada diseño pues vale a veces $10, $15, $8, $5 y usted lo puede hacer rápido, ¿sí? O lo puede hacer más fácil con Canva, pero si ya queremos proyectar algo más formal, tenemos que invertir en nuestro negocio, ¿sí? Y una inversión, el marketing, los pósters para vender por Facebook, ¿sí? Bueno, entonces con eso quedamos, ¿verdad? En sintonía y nos vemos mañana en la última sesión del día jueves de esta semana y que tengan una bonita noche. Hasta la próxima. Bendiciones. Buenas Adiós. noches. Buenas noches.